es ese. Ahora, semana diferente, porque es que acercándonos a la final, pues las cositas aquí van cambiando significativamente, sí. Sí, claro, porque en una semana convencional del Factor XS, por lo general, cerrando semana, es decir, cuando llegamos a los viernes a nuestras galas de resultados, salimos o nos despedimos mejor de uno de los actos, de uno de los niños. En este caso en particular, esta semana van a terminar su proceso al final del ciclo. Recuerden, viernes de resultados, dos actos. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto y a ese resultado? Ustedes van a empezar a votar muy dedicados desde hoy lunes y hasta el viernes en la gala de resultados. No vamos a tener votación intermedia ni nada de eso, ni veredicto en la mitad, nada. Simplemente ustedes votan continuamente por sus favoritos. Llámese grupo, llámese solista, de los mayores, de los menores, lo que ustedes prefieran. Pero, ¿qué va a pasar el viernes? Ese día van a salir esos dos actos, pasarán cuatro la próxima semana y la lectura de la votación será de la siguiente manera. Tendremos a tres actos con un mayor número de votos que ya pasan directamente a la próxima semana. Tendremos a otros tres actos en esos momentos con menor número de votos. De esos tres, el que tenga menor votación, que seguramente será con una diferencia muy baja, pero igual será la menor votación, pues de una vez dirá adiós a esta competencia. Los dos actos, ahí sí retoman la mecánica similar que manejamos en los viernes, y es que se presenta nuevamente y esa vez para los jurados. Espero que me hayan entendido, pero básicamente lo que sucede es eso, que dos actos esta semana se despiden de nosotros y del proceso aquí de aprendizaje en el Factor XS. Ahora, para que ustedes empiecen a votar, ahí les dejo las líneas. A partir de este momento están oficialmente abiertas. Los números, vale la pena recordarlos, uno nunca sabe, pues no falta la persona elevadita que vaya a votar y diga cómo es que el mensaje de texto después de llevar dos años oyéndolo. Entonces para eso están, 6565 es el número que ustedes deben utilizar e implementar para enviar mensajes de texto desde Comcel, Tigo o Movistar, lo que ustedes tengan o prefieran. Y si prefieren, mejor el fijo, entonces llaman al 01-901-112-0009. Empecemos contigo, Marvel, buenas noches, hola. Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a empezar con una participante que hace días estaba con una lorita que quería cantar esta canción, que quería cantarla. El año pasado tuvimos la oportunidad de escucharla en la voz de Mariana, una participante del año pasado, y este año viene Salomé a cantarla con todo el amor sincero para Colombia. Con ustedes, Salomé. Gracias, Marvel. Momento de saludar a mi compañera Connie Jamelo. Les recuerdo que está nominada con su banda Nail para los premios MTV, que no se nos olvide. Eso sí. Y por eso me vestí así, ya verás. Oye, André, estás muy rockstar hoy. Se me pegó la onda. Me encantaría verte cantar algo bien rockstar hoy ahí en esa tarima. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? No sé, algo como I hate myself from loving you. Una cosa así, bien rocker. ¿Qué más, Salomé? Bien. ¿Cómo estás hoy? Me siento muy chévere. ¿Cómo promete esa gala de hoy? ¿Qué traes de nuevo, de emocionante? El baile y todo chévere. Todo bacano. Sí. Un saludito a Mauro, que nos debe estar viendo en este momento, que nos hace falta. Ay, sí, un saludo a Maurito, que nos hace falta a todos. En serio, Mauro, te queremos mucho y te extrañamos. Bueno, pues mucha suerte. ¿A quién es que le va a dedicar usted esta gala, Salomecita? Bueno, primero mando un saludito. Un saludo muy especial para Bucaramanga, para el norte del Valle y para Cali. Y esta gala se la dedico a todos los niños bonitos y a Colombia y a Marvelita. Sí, eso. Mucha suerte. Abrazo y beso a la mamá. Pues les cuento a todos ustedes que Salomé estuvo conociendo a un cuarteto así de música de cámara, aprendiendo un poquito de armonías, de melodías. Veámosla. Estos muchachos que nos acompañan hoy son del cuarteto de cámara que hay en la Orquesta Juvenil. Presénteme sus instrumentos, muchachos. Este es el violín. Violín 1. Violín 2. La mamá, la viola. La viola. Contrabajo. Yo quiero que hagamos un ejercicio, Salomé, donde hagamos tres cosas. Uno, que escuchemos cómo suenan ellos juntos. Dos, que sientas como cada cambio en la música, ¿qué te generaría a ti? Digamos, ganas de reírte, un momento dramático, ganas de bailar. Y quiero que entrenemos el oído para saber cuál es el instrumento que lleva el motivo principal de la obra. La viola. La viola es el principal. El violín se escucha como más dulce. El contrabajo era como el que llevaba la marcación y era como un colchón para ellos se apoyaban en él. ¿Sí ve que aprendí? ¡Ay!